Cecilia Udave, te vi en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un poco disfrutando, me parece a mí, esta condición de escritora ya muy solidificada, con muchos fans, con mucha gente que te quería ver. ¿Cómo vives este? Porque por otro lado, yo te conozco desde hace bastante y siempre escribes cuentos y escribes esta manera de entender tu literatura sin prisa, digamos, ¿no? Me parece a mí, digamos, no sé si es cierto eso. Bueno, Mónica, pues muchas gracias nuevamente por invitarme a charlar contigo. Pues sí, efectivamente estoy muy contenta porque mis libros empiezan a cosechar lectores y ciertos reconocimientos y estoy muy satisfecha por ellos, ¿no? Siempre he pensado que la literatura, más allá de los autores, tiene la gracia de que son los libros los que van haciendo su recorrido, los que van encontrando su ruta. Y efectivamente yo ya tengo mucho tiempo escribiendo, me conoces desde hace varios años, y también no llevo prisa. Creo que todo llega cuando tiene que llegar, sobre todo porque hay que dedicarle a cada uno de los libros el tiempo necesario hasta que uno diga, creo que ya está listo. Si no, no los dejamos ir jamás, ¿verdad? Pero creo que llega un momento en el que uno dice, creo que ya debo de soltarlo. Y es cuando empieza la ruta y es cuando empiezan todas estas satisfacciones que te dan años y años de haber estado detrás de ellos. Este libro que lo leí este fin de semana me pareció hecho no solamente sin prisa, sino además con muchísimas técnicas que has entendido y que has explorado y que has descubierto a lo largo de todas estas estos libros. Me pareció como un libro no final, por supuesto, pero sí como un libro bastante importante. Sí, creo que es un libro con el cual me tardé, El verano de la serpiente. Y ahí lo tengo y que estoy muy orgullosa de él. Que demoré bastante en escribir. Empecé su redacción, yo creo que en el 2000, 2013. Y fue mutando y fue mutando y fue dejando la piel, para seguir con la metáfora de la serpiente, hasta que llegó un momento en el que ya lo sentí, el libro, la novela fortalecida, ¿no? Efectivamente, como tú lo mencionas, traté de conjugar ahí muchas de las cosas que me gustan. Escribir una historia fragmentaria, pero ahora, a diferencia de Con Bestiaria Vida, esta es una historia que se cuenta con tres perspectivas distintas de narrador: el narrador en tercera persona, el narrador en primera persona y también una segunda persona. Dar voz a distintas perspectivas también de los personajes sobre lo que está pasando, que se fuera armando la historia a través de cada uno de ellos. Claro, hay una historia, digamos, hay un narrador importante que es en primera persona, el de Mari Carmen, pero después entran otros narradores que vienen a completar esta idea que yo tenía de este universo, de este verano húmedo y escamoso de 1977. Disfruté mucho, ¿eh? Con respecto al tema de los géneros, la otra vez medio que discutí con Olivia Terova porque ella hace cuentos y yo los leía como novelas, digamos, ¿no? Y en este caso, yo los leo como cuentos a los tuyos, digamos, ¿no? Hay como una especie ahí de una frontera muy lábil entre lo que es la novela y el cuento, y eso me parece maravilloso, no sé, me creo que como que hay una perspectiva de las nuevas escritoras, de las escritoras que publican ahora, que va más allá del género. Sí, yo creo que uno de los puntos medulares del siglo XXI es precisamente la hibridez. Ya un género tradicional
que siguen siendo muy valiosos y que tenemos muchas novelas y muchos cuentos que se escriben desde esa perspectiva. No es algo que a mí en lo particular en este momento me atraiga demasiado. Quiero experimentar un poco con la hibridez, con los géneros. Entonces yo nunca me cuestiono cuando empiezo a escribir un libro, si lo voy a interrelacionar o cada texto va a ser independiente, sino que eso me lo va pidiendo el libro conforme se va construyendo. Y en el caso del Verano de la Serpiente, si efectivamente cada capítulo se puede leer de manera independiente, porque eso quería, que el lector después pudiera volver a ese capítulo que le intrigó, que le inquietó, que le motivó cierto tipo de reflexión, volviera sin que después le hiciera eco todo el resto, pero que al mismo tiempo lo fuera integrando, porque todo el libro se va tejiendo como en el mismo zigzag de la serpiente. Es decir, va y viene y regresa, aparece y se toca uno con otro en estos juegos que a mí me gustan mucho y que ya lo había hecho también al final del miedo, pero creo que aquí sí se puede leer y se tiene que leer sobre todo como novela, porque el final con el que se cierra también es significativo, ¿no? Porque no solamente hay un manejo de narradores, sino también hay un manejo del tiempo y del espacio con el que se está jugando en la novela y que también quiero que el lector disfrute. Sí, una de las cosas que vi precisamente en el tema del final, que no, por supuesto no lo vamos a decir ahora, es que muchas películas también se están empezando a manejar así, digamos, como esta historia de que pareciera ser que la película va y de pronto un final que no te lo esperas, digamos. Claro que esto en función del espectáculo, pero el tema del final aquí en el libro me parece que también obedece a permitir este mito y esta idea que tenemos sobre la serpiente. Sobre la serpiente y sobre el fantasma también, claro, ¿no? Que son dos elementos que están ahí jugando. Lo que yo quería, Mónica, con este libro era hacer una distintas alegorías, ¿no? No solamente una alegoría que tiene que ver con la infancia o con el dolor, sino que también el motivo principal de la novela es el de la crueldad. Es decir, todos los personajes de alguna u otra manera son crueles con los otros, de manera voluntaria o involuntaria. Y cómo la crueldad finalmente va generando ciertos tipos de violencia que se van deslizando por la novela y que afectan a distintos personajes. Entonces, creo que tanto la serpiente como también el fantasma, la fantasma, como todos los personajes que están inmersos ahí, finalmente vienen a establecer un punto de contacto y un punto de quiebre con su enfrentamiento hacia la crueldad, a esta crueldad que nos es tan, tan propia de los seres humanos, ¿no? Ya sea tenido ¿no? Y sobre todo, y en América Latina, podríamos decir, y en el mundo entero. Claro que nosotros tenemos una manera particular de ejercerla, pero sí creo que la novela, porque también es una novela en la que no podemos hacer muchos spoilers ni decir muchas cosas, porque en su brevedad también contiene, como me han dicho algunos lectores, un dejo de desasosiego, pero al mismo tiempo de reflexión. Yo siempre les digo que cuando yo escribo trato de que, y en esta novela particularmente creo que lo consigo acertadamente, que la realidad roce lo insólito. Y aquí es como si la serpiente rozara precisamente lo insólito, esta mujer fantasmal rozara la realidad, y ahí es donde se va a conjuntar el corazón, digamos, de la novela del Verano de la Serpiente. Que además creo que es muy disfrutable, ¿no? Sí, ¿la disfrutaste? Supuesto. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué es la serpiente para ti? Esa podemos spoilear. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué es la rata, yo te diría, me parece que es como la serpiente tuya, digamos, ¿no? Nunca vi una serpiente. ¿Qué es una serpiente para ti? Bueno, no es
gratuito que todo suceda en 1977. Claro. Porque es el año de la serpiente en el calendario chino. Y porque también a mí la serpiente siempre me ha parecido uno de estos seres míticos, mágicos, simbólicos, y que también ha sido muy maltratado por la historia. O sea, la serpiente carga milenariamente con todos los pecados y con todas las desgracias de la humanidad. Ha sido marcada desde la Biblia, desde muchísimas otras cosas, y siempre con signos negativos. Y esta serpiente para mí en el verano de... en este verano de 1977, es el despertar de muchas cosas, es el tomar conciencia, es la parte oscura, pero también la parte luminosa. Y por eso podemos ver a una serpiente que es diurna, pero que también es nocturna, y que puede ir y venir en distintos espacios, y que es la gran observadora de toda la historia que está sucediendo, ¿no? Sin querer participar en ella y sin querer ser como la presencia más simbólica de la novela, se convierte. Y su contraparte es la fantasma, ¿no? En estos dos aspectos, lo más terrenal que puede haber es una serpiente, porque repta todo el tiempo, porque nos está manifestando todo su poderío y también toda la maldad que le hemos, adjudicado. Y por otro lado está todo lo etéreo, todos los ecos de la humanidad que se resumen en la presencia fantasmal, ¿no? Ahora, tu virtud del tema de manejarte libremente con respecto al tema de los géneros, me parece que también ha encontrado como cierta editorial en Alfaguara que esta nueva administración de Alfaguara, que me parece que también es como una editorial propia para ti, me parece, ¿no? Me parece como que eres el nuevo símbolo de Alfaguara, ¿no? ¿Lo sientes así? Qué bonito suena eso, Mónica. Esperemos que seas profeta. Yo creo que efectivamente Alfaguara está... esta nueva administración, y tengo que agradecer muchísimo también a Fernanda Álvarez, ¿no? El haberse acercado a la novela. Es una novela que desafía muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que es una novela para estos tiempos. No solamente por la brevedad, no solamente por la hibridez, no solamente por los temas que habla en relación también a lo femenino, sino que también es una novela que es una puesta en escena donde ya no hay... ya no hay estas polaridades tan marcadas. Empezamos a encontrarnos con que también dentro de la literatura está habiendo ciertos cambios. Estamos intentando nuevas rutas, que ya se venían intentando antes, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Ya hay muchísimas mujeres que nos anteceden, muchísimos escritores y escritoras que nos anteceden en este tipo de puesta en escena de las historias, pero que ahora se retoman con el signo de este tiempo. Entonces sí me siento muy, muy agradecida, además también porque Verónica Flores, mi agente, nunca dejó de creer en la novela. Uh-huh. Estaba ahí detrás, y cuando la novela, Cecilia, ya está lista, no, todavía falta. Y porque Fernanda Álvarez, cuando la leyó, me dijo, bueno, quizá tengamos que hacer algunos ajustes. Le dije, por favor, yo no la quiero hacer más grande. Claro. Y ella me dijo algo muy, muy, muy lindo. Y dije, esta es mi editora. Yo no la quiero agrandar, ajá, yo la quiero hacer crecer. Ajá. Y entendí ahí claro, que iba a haber una comunicación, y eso fue lo que conseguimos, ¿no? Hacer todavía mejor el verano de la serpiente para que los lectores la disfruten. Y sí, creo que como dijiste, en este momento es una novela en la que me siento satisfecha, y creo que puede ser importante para mí, para los lectores que me han venido apoyando durante todo este tiempo. Claro, porque siempre decimos que las editoriales tienen editores, ¿no? Que nunca hablamos nosotros de los editores, de esta gente que está alrededor y atrás de los libros, precisamente para hacernos
a nosotros disfrutar esos productos que, bueno, a veces decir productos es un poco complicado, pero me parece que en este aspecto tiene mucho que ver. Otra de las cosas que quería preguntarte es cómo te sientes, bueno, ya me habías dicho cómo te sentías ahora que todo el mundo maneja lo siniestro. La otra vez hablando con Verónica Murguía me decía, bueno, es que ahora las nuevas escritoras manejan lo distópico, digamos, porque parece ser que lo distópico es abrevar un poco del futuro, digamos, ¿no? En cambio, las más grandes un poco ven el pasado, porque también ver el pasado es también ver el futuro. ¿Cómo te encuentras tú frente a eso, frente a lo distópico, al pasado, al futuro, en un país tan convulsionado como México? Bueno, yo me muevo indistintamente entre el pasado y el futuro, el presente, porque creo que la literatura tiene la magia de que no importa el tiempo que escojas para escribir tu novela, finalmente estás representando de una u otra forma el contexto en el que te inscribes, en el que estás. Es una metáfora, el tiempo se convierte en una metáfora. Es decir, yo estoy hablando, por ejemplo, del verano de 1977, pero tú lees la novela y dices, bueno, es que no ha cambiado mucho. Son 40 años, 50 años, 60 años, y no cambia. Seguimos teniendo estas mismas preocupaciones y nos enfrentamos siempre hacia la violencia de maneras muy semejantes. Entonces, yo creo que ahí no me preocupa tanto hacer una retrospección hacia el pasado con el fin de hacer un recuento histórico, sino para ubicar a mis personajes en un contexto mucho más personal, mucho más humano. Cómo vivimos el pasado y cómo seguimos viviendo el presente. ¿Lo modificamos o lo seguimos reproduciendo de la misma manera? Digamos que esa es una de mis inquietudes. Y por otro lado, mi literatura, más que siniestra, es inquietante, es perturbadora. No busco el efectismo que de pronto pudiese suceder cuando hablamos del horror que no es igual que el terror, ¿sí? De ese horror social que yo siempre he dicho, que supera cualquier ficción, ¿no? De que de pronto decimos, es exacerbado, pero que ahí está. Yo creo que en el caso del Verano de la Serpiente, a pesar de que hay algunos elementos que nos pudieran remitir al terror por la cuestión de la presencia del fantasma, este es un fantasma también muy eudaviano, vamos a decirlo así, también muy raro, muy inusual, y el lector va a descubrir por qué. Y después también es todo este juego, que no podemos spoilear, por supuesto, que se establece entre la historia, el fantasma, Mari Carmen, la serpiente, y todo lo que está sucediendo ahí, cómo se pueden ir interconectando. Porque quería que el lector participe. Yo sí creo que en mi literatura los lectores para mí son como coescritores. Tienen que ir participando y adivinando y terminando la historia. Por eso hay muchas cosas ahí que de pronto me preguntan y digo, pues eso que acabas de decir, así es, porque si tú así lo imaginaste, así quería que lo imaginaras. Entonces, un poco con ello, ¿no? Y también por eso inquieta y perturba mucho a distintos niveles el Verano de la Serpiente. Bueno, invitamos a todos los lectores a leer El Verano de la Serpiente, y la última pregunta que tenía para hacerte es que después de leer el libro me hizo acordar muchísimo a Francisco Tario, y pensé, esta mujer a lo mejor lee tanto a Francisco Tario como yo, ¿o cómo es? yo leo a todos los escritores insólitos, ¿no? A todos estos escritores que se atrevieron a contar la realidad desde distintos ángulos. También hay mucho de Virginia Woolf, por ejemplo, también hay mucho de Elena Garro en el libro, ecos, por supuesto, en los pasillos donde se transitan estos personajes de Amparo Dávila, de Tario, por supuesto, un libro que me encanta es La Noche. Qué belleza, y todas sus sutilezas y sus propuestas, ¿no? Y no por algo está Tario en,
con su maravilloso cuento de La noche de Margaret Rhodes en la Enciclopedia Universal de lo Fantástico que hizo Jacobo Ciruela, ¿no? Entonces, claro que todos estos escritores y escritoras, Virginia Woolf, ¿no? No puede faltar, están ahí. Uno bebe de ellos y trata de dialogar con ellos. También hay mucha intertextualidad y hay homenajes también a escritores de Jalisco, ahí en la novela. Y sobre todo, y para terminar, quería escribir una novela que pasara en Guadalajara, en mi ciudad, en una colonia en la que además yo viví en los 70s. ¿Sí? No, nada tiene que ver la novela conmigo, pero sí conocí todo el espacio donde se está suscitando la historia, y algunos de los personajes que aparecen ahí quizá puedan ser reales. Un abrazo enorme y muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con el libro. Muchas gracias a ti como siempre y un abrazo, Mónica.